Hola, soy el show de Britain y hoy venimos a hablar de las tendencias que no se pueden. No se puede llevar zuecos. ¿Cómo andas? Yo lo veo un tanto inestable. Se te va a salir por delante. Andas como en tensión. Los dedos así, así. Francamente incómodo, la verdad. Pero ya que la gente se lo ponga. ¿Con calcetines? ¿A ti eso te parece estético? ¿Te refieres? ¿Te parece bonito? ¿Qué pasa con los calcetines ahora? ¿Que te lo pongas encima del pantalón? Que a lo mejor lo has hecho para que se vea bien la marca y se vea que te has dejado los dineros. Cuanto más grande el logo, mejor. ¿Y si ya es con fondo blanco? Ya nadie usa la lógica. ¿Y qué me decís del momento Bratz? Ahora todas las deportivas y las botas son como la de las Bratzes. La plataforma así. Y no, no me sirve. Cada vez que se lo pone pienso, esa se está jugando la vida. Te va a caer. Eso es una máquina de provocar esguinces. ¡Que ni Filomena! Además, ya te lo digo, muy poco discreto. ¿Qué te crees? ¿Que por llevar eso no me doy cuenta que mides 1,40? Ja, que está sobre dos rascacielos, de verdad. ¿Y qué me decís de las botas leggings estas? ¿Qué venga aquí la persona a quien le quepa una legging bota de esta? ¿A quién le cabe eso? Me refiero a cualquier persona que no sea de la talla 34-36. O sea, toda la humanidad. Aparte de esa minoría, vuelvo a preguntar, ¿a quién le cabe? Eso de legging tiene lo que yo te diga. Un elástico veo yo. Es una prenda limitante. Un atentado contra la mujer. ¿Acaso es una bota machista? Que comience el debate. Pero ya, lo que sí que no se puede, las sandalias peludas. Que si pelo, que si borreguito. Recuerdo que son sandalias. ¿Eso qué sentido tiene? Yo tampoco soy aquí Einstein, pero me da como para pensar que sandalia igual a primavera verano, pelo y borrego igual a otoño invierno. Hasta aquí bien. Entonces, ¿esto cuándo te lo pones? Yo no veo que exista una estación en el año donde esta tendencia quepa. Yo veo a la gente que lo lleva y pienso, a esta no le da. Así que puedo confirmar que el mundo se está acabando. No caiga. Hasta luego, It Girls.